Mira cómo son las cosas. ¿Cómo estás, Rita? ¿Y quién se supone que eres tú y cómo conoces a Rita? ¿Y qué pasó con Rita, Peña? Está bajo la protección de la ex embajadora de Venezuela. ¿Qué pasó, Chema? ¿Estás pensando en matarte? Mira, Javier, podías haber venido solo, pero decidiste traer cola. Así que no te quiero ver. ¡Escóndela! ¡Güey, güey, güey, güey! Se te está juntando el ganado, güey. Y esta te advierte a ti que cuidadito y le tocas un solo pelo a Rita. Así que adviérteselo también a tu perro. Cualquier cosa que le pase, me les voy yo encima y los jodo. ¿A qué viniste? A que negociemos. ¿Qué está buscando? Simplemente quería que la atendieran como se merece, como un bosque. Hola, hola. Mira, hola, ¿quién hola. Llegó? Pues está bien bonito este lugar, ¿no? Sí, pero me siento como el papá. ¿Tienen alguna reservación? ¿Cómo? Si no tienen reservación, qué pena, pero no pueden pasar. ¿Y ahora qué chido? ¿Sí? ¿Cómo se hacen estas cosas, eh? No sé. Mándale un mensaje a... Voy a mandar un mensaje. Amado y Diana están en la entrada. Yo lo que quiero saber es cuándo chingados van a atender, güey. Perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Ya ven cómo está. Esto es tan chido hoy. No he podido parar. Pero quería presentarme como te merecías. ¿Cómo estás? Dylan. ¿Bien? Él es Dylan y él es Greñas. Bueno, no se llama Greñas, pero así le decimos. Fue un pedo traerlo porque se la vive en las computadoras. ¡A huevo! ¡No mames! Yo también. ¿Ah, sí? Un poco a las computadoras, ya sabes, un poco de aquello y eso, ya sabes. Oye, te queríamos pedir un favor. Sí, claro, dime, mami. Bueno, es que mi familia está fuera y como que no conoce esta dinámica de antro, entonces ¿podrías ayudarme a pasarlo? Sin problema, les entro y les ubico si quieres con ustedes aquí para que se lo pasen a todo bar. Perfecto. ¿Qué pasó, hermano? Dime. Pues que nos atiendan, nada más. Está hecho, lo tienes, cabrón. Está acá, ¿no? Bueno, Chema, pues si ya no vas a hablar, me voy. ¿Tienes hijos, Alfaro? No tengo hijos. Tengo una sobrina, pero la quiero como si fuera mi hija. Ahí en la cara. Ahí te tienen agarrados, güey, ¿verdad? Digamos que ha habido amenazas. Yo lo que creo es que te tienen sentenciada la chamaca, que no. Tú no te doblegarías si hubiera una posibilidad de que lastimaran a alguno de tus hijos. No sé. He tenido mala suerte con mis hijos, cabrón. El peor hijo de puta se estremece ante la idea de que puedan lastimar a alguno de sus hijos. Pero tú no, cabrón. Parece que estás muerto por dentro. Hombre, qué muerto, ni qué la ch... La vida es demasiado jodida para andarse con ternuras con los hijos. Y con nadie. Ternura. Eso es lo que me provoca mi sobrina. Fragilidad y ternura. Está de la chica que te lo tengan amenazada, ¿verdad? Por eso no aceptas mi lana. ¿A quién se la estás aceptando? Más para que quede claro, Alfaro. Yo a mis hijos los amo, cabrón. La pinche vida la que se puso necia conmigo. Al grande lo conocí ya cuando era un hombre, el vato. El Chemita me lo quitó la pinche tutila. Ternuras. Pues no hay pedo. La licenciada Reyes se va a encargar de que me enjuicien aquí en México. Aquí sí se le da vuelta la tortilla, no como allá arriba. O se les quema. A ver, ¿cuál es el problema? Deja que le hagamos un primer juicio acá al Chema, después te lo llevas tú y todos ganamos, todos contentos. Un win-win. ¿Ahora quieres que ganemos los dos? ¿Por qué? Si estabas dispuesta a pasarme por encima. Porque no puedo hacer pedazos a alguien con quien la pasé tan bien en otra época.
Había olvidado lo bien que hueles, Joe. A ver, ¿por qué querría yo fregarte, eh? Vamos a negociar. ¿No quieres perjudicarme o tienes cola que te pisen? Cualquiera que indague sobre tu trayectoria se va a encontrar con eso. ¿Quién te preparó esto? Corina Saldaña. Pero cualquiera lo pudo haber hecho. Toda tu información y tus manejos está en poder de la agencia. Pues mira, en lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Gracias. Vamos muy bien, ¿eh? Ahora sí que esto es como lo con los alcohólicos. Tenemos que apoyarnos. Salud. Es él. Si quieres, yo me voy. No, espera. Quiero que veas cómo es nuestra relación. ¿Hola? ¿Qué onda, pachurro? Oye, yo ya estoy terminando aquí. Y se me hace bien jodido. ¿Por qué no vas a dormir conmigo? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Okay? ¿Estás en speaker? Sí, porque me voy a bañar. A toda madre. Entonces, ¿sabes qué? Pon video. No inventes, estoy exhausta. Me vale madre, yo estoy caliente. Quiero ver cómo te enjabones, quiero ver cómo la espuma recorre tus pezones, tu ombligo, el pozo de los deseos y tus muslos, apachurro. Bueno, nada más porque eres tú. A huevo. Ahí estás. Eso. Chorro, así es, suavecito. Ahí están tus pechos, chico. Madre, así me gustan, como duraznos en almíbar. Eso, a huevo. Ya llegamos ahí. Eso, síguele, pachorro, que me estás poniendo como pin brazo de albañil. ¡Ah, hija de tu pin madre! ¡Ájale! Síguete. Eso, pachorro. A huevo. ¿Quieres entrar a esto? No, ¿Amigos de Luzma? ¿Tú eres el güey? Sí, que pasen, son VIP. Ah, gracias. No son tan rucos, ¿eh? Estoy de broma, fue Luzma la que dijo. Y los conozco, cabrón. Acá están. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Ahí va! ¡Ya arrancó esto! ¡Jefe! ¡Uy! Para todo el mundo. Para la familia, claro que sí. Gracias. ¿Señor? La bienvenida, sí o no. Gracias. ¡Salud! 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 Bueno, ahí vengo, ¿eh? Se lo pasan a todos, lo que necesiten. Leo y Ángela tienen mi teléfono. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este carro? Es uno de los dueños y parece que también le hace a las computadoras. ¡Cling! ¡Cling! Amor. ¿Todo bien? Sí, está todo el mundo hasta la madre. ¿Qué? Está todo el mundo hasta la madre. Pues obvio, mi amor. ¿Y dónde estamos? ¿Y esos cabrones ya qué están haciendo? ¿De qué crees? Oiga, qué bueno que están aquí, que pudieron venir. Y muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Me siento muy bien, ya no me siento una inútil en la familia. Para eso estábamos, Luzma. Echarte la mano, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Salud. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? ¡Hola! ¿Eh? Ay, ya, Amado, no empieces. A ver, ¿qué quieren tomar? ¿Qué? Pido tequila. Tequila. ¿Te vas a tomar algo? Tequila para ti. Tequila. Amado quiere tequila. ¡Tóquenos tequila! Ay, perdóname. Oye, ¿nos puedes traer dos de tequila? Mira, a mí lo único que me reemputa, mijito, es que te me hayas convertido en un pinche gángster de película. No mames, mijo. Pero la neta,
Cuando te veo dando órdenes y ninguneando esta bola de cabrón, pues sí, se siente bien chido. Veo a Aurelio, mijo. Pues sí, ma, pero yo soy Ismael. Y podremos ser del mismo trigo, jefa, pero yo soy otro pan, ¿sí me entiendes o qué? ¿Qué es eso, mijito, no? ¡Ah, no mames! ¿Cómo que tú eres un pan del otro trigo? ¿O el trigo del pan y la chingadura dónde la dejas? ¿Qué pedo? ¿O yo soy el agua? ¿Qué jefa? ¿Qué cagado eres, mijo? Jefa, necesito hablar con usted de algo serio. Necesito pedirle algo que está muy cabrón. A mí no me vayas a salir con la chingada que quieres que te sirva de mula, ¿eh? Porque esas chingadas yo no las voy a hacer. Ni tampoco voy a matar a nadie. Porque lo de la güera fue un mero accidente. Bueno, fuera que fuera eso, jefa. Entonces, ¿cuál es el pedo? Mamá. Yo necesito que se vaya, jefa. ¿Qué quieres? ¿Qué? Que, mamá, por la paz de la beba, ¿no? De la Laura y la mía. Necesito que se vaya, mamá. ¿Quieres algo? ¿Quieres agua? Quiero recuperar nuestra vida, nena. Nuestra vida era sabrosa, la pasábamos increíble. No, qué momento la perdimos. Eso es lo que nos pasa por la ambición, pero teníamos todo. Queríamos más. No te preocupes, mi amor, que yo sé que lo vamos a recuperar. Ay, tú me conoces, nena. Yo no me preocupo, yo me ocupo. Y te juro que yo me voy a encargar de que este señor Pío pague absolutamente todo lo que nos ha hecho. Por favor, no quiero que te metas en problemas, Paco. Yo no me voy a meter en problemas. Voy a hacer algo que él no hace. Utilizar esta. Yo me voy a encargar de que ese simio pague absolutamente todo. Te lo juro. Ya, Pío, por favor. Ay, no, de verdad. Pues mira, ya tienes quien te defienda de este troglodita, ¿eh? Yo. A ver, Evelina, ay, no se regale tan rápido. Oigan, no. Acuérdese que él juega en el otro equipo, ¿qué tal que se convierte y se vuelva torta? ¡Ah, guácala! Primero muerto que echa reversa. Bueno, dependiendo de lo que hay atrás. Pero una cosa. Una mujer como esta le puede mover las fibras más íntimas a cualquier. ¡Salud! Salud por la belleza. ¿Cómo van? ¿Eh? Bien, hijo. Aquí que su manager no se no fusanearme a mi mujer y yo con la mechita bien corta. No, fíjense así. Todo cool. Todo padrísimo. Okay. Salud. Le sigo. Oye, vos, ¿y qué tal con tu socio, el abogado? ¿Mi abogado? Ah, ese güey lo tenían retenido los Casillas, pero ya lo soltaron. Eso sí, venía con unas garrapatas pegadas, pero ya estamos en cuarentena y en estos días lo vacunamos. Pues ya sabe, tiene que bajarle a las balaceras. No es bueno para el negocio. Ay, sí, ¿cómo está? Además, miren cómo está la gente aquí. Sí, está todo harto. Pero es que yo soy un hombre de pan, mío. Dígale eso a los Casillas, eso. Oiga, a propósito, ahora que me acuerdo, tenemos que presentarle a usted el nuevo socio mío, el del Fentanilo. Sí, es un man como... es alto, grande. Grande, así, como les gusta. Ese es grande. Larry. ¿Larry? Sí, Larry Cañonga, que les gusta. Las bitácoras de las reuniones del día de hoy ya están en su correo. También mandé un arreglo de flores a su universidad por su aniversario y, bueno, creo que eso es todo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Dani. ¿Algo más que se le ofrezca? No, nada, ya. Ya, es todo por hoy, te puedes ir. Gracias. Bueno, señora, con permiso. Licenciado, buenas noches. Mi amor,
Como, ¿por qué este güey me dice señora? ¿Me ves señora? Mi amor, por respeto, por educación, nada más. No, no, es que le siento un tonito así como de burla, como si señora estuviera mal, ¿ya sabes? ¿Dónde sacas eso, eh? ¿Qué ocurrencias, mi amor? ¿No será que Dani está enamorado de ti? ¿Cómo? ¡Es una declaración de guerra! Hermano, es ahora o nunca.